Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos y esto es Memoria para Político MX. A estas alturas, ya casi a casi un año de la pandemia en México, estamos en la etapa de las vacunas y esto es un verdadero caos. Para muestra, el último caso triste, la verdad, un poco de pena ajena por la gente de la Secretaría de Salud, que subió una página que parece que no midió la demanda que tendría. Estamos hablando de que si en esta primera etapa de vacunación, o digamos segunda etapa después de haber vacunado a buena parte de los médicos que están en la primera línea, a la hora de darle entrada a nuestros viejitos, a la gente de 60 o más, pues resulta que la página no aguantó la presión, ¿verdad? Son 15 millones de personas en México de 60 años y más, y a estas alturas, para que en un mes todos sacaran cita, tendrían que estarse registrando 500 mil personas por día. Espero que en los próximos días se mejore el tema de la página. Ahora bien, una vez superado el tema tecnológico, esperemos que en las próximas semanas todo mundo haya sacado su registro y tenga próximamente la llamada para hacer su cita. Esto es un caos, pero es un caos a nivel global, ¿sí? Esto va más allá de las fronteras, va más allá de ideologías, va más allá de oposiciones, va más allá de la 4T. El caos es global. La demanda por las vacunas es, digamos, estratosférica. La propia Pfizer tuvo que cerrar un tiempo su fábrica para reconfigurar su cadena de producción y otras han tenido que retrasar sus promesas de entrega porque evidentemente nos ha ganado más como sociedad las ganas de tener vacunas que su viabilidad. Y hemos visto que con esta pandemia todo está al límite, tanto los sistemas de salud como la producción de vacunas, la logística y todo. Por lo tanto, yo creo que con paciencia todos podemos sumar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en este contexto? Ya están vacunados en México cerca de 690 mil personas. Esto significa 4 veces más que el número de fallecimientos en México a estas alturas en febrero de 2021. Estamos hablando de que por cada fallecimiento en México tenemos ya 4 personas vacunadas. Esperemos pronto se llegue al primer millón y a la larga esperemos que sean ya millones los vacunados. Los demás tendremos que esperar por ahí de abril o mayo para la segunda o tercera tanda y después los de 40 o más por ahí de junio, julio o agosto, y esperamos que para marzo de 2022, o al menos es lo que dice el gobierno de México, en una primera etapa esté vacunada más del 80% de la población y ahora sí tengamos la famosa inmunidad de rebaño. Así las cosas, hemos sobrevivido ya a casi un año de la pandemia en México y tenemos que seguirnos cuidando.